Muy, muy, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en esta hermosa noche de viernes. Viernes, viernes, viernes a todos los que están allí sintonizando y escuchándonos en vivo a través de Facebook. Que Dios les bendiga en esta linda noche. Y tenemos un programa de Conversando el Día, la noche de hoy. Y tenemos, les habla su servidora, Tammy Clark. Manuel Pérez para servir. Y Carlos Cochis. Sí, Carlos Cochis es del grupo Cochis de Cabina Deportiva. Eso, entonces, así que escúchenos. Nos está aquí, los invitamos para que escuchen el programa muy interesante, sobre todo a la gente que sabe deporte. Bueno, chicas, ustedes que saben deporte y las que no sabemos, pues de para escuchar por lo menos Hablando el País. Así que nos va a apoyar hoy Carlos Cochis, o Cochis. Cochis. Cochis, ok, Cochis, Cochis. Ok, y entonces queremos mandar un saludo a nuestra querida Damaris, que está malita. Le mandamos todo nuestro amor, nuestro cariño, esperamos que se nos mejore pronto, nos hace mucha falta acá, pero ahí donde está le mandamos muchos besitos a nuestra querida Damaris. También tenemos ahí en cabina a Oliver y a Ana. Chicos, no sé si tienen micrófono, pero ellos están ayudando en el área técnica, y nuestro hermano Lemín dándonos como siempre la mano en el área técnica, y saludos también a Brian donde se encuentre. Así que vamos a iniciar con el día, en el día de hoy, con el tema de la estamos hablando de unas series. Estamos hablando de unas series que es los ciclos de la vida. Los ciclos de la vida. Claro. Entonces, los ciclos de la vida yo lo veo como las etapas del tiempo, cuando es primavera, verano, otoño, invierno. Estamos, para mi forma de pensar, en el verano, que es la edad adulta, la etapa más larga, la etapa muy, muy interesante. Y pues vamos a tener a un invitado, algo diferente. Este invitado va a estar en línea, por ahí nos van a dar el aviso cuando él ya está conectado, para darnos sus impresiones. Pero hablando sobre la etapa adulta, bueno, aquí creo que todos somos adultos, ¿no? Bueno. Aunque algunos lo niegan, ¿verdad? No lo quieren aceptar. Menos Lemín, dice por allá que menos Lemín. Generalmente la etapa adulta se trata entre los 18 y los 60 años. Así que ya esa es la etapa adulta, una edad que donde empiezan con muchos retos, con muchas cosas, y vamos a hablar sobre eso el día de hoy. No sé, ya nos están esperando la llamada para el invitado, que ya nos va a otorgar unos 15 minutos. Ya lo estoy poniendo aquí pronto, porque va a ser vía audio. Es la primera vez que nos acompaña Frank Suárez. Él es psicólogo y también es terapeuta. Él es de Venezuela, reside en Venezuela y también en Panamá. Y pues ahí se va a mandar la información de él, que se la vamos a pedir por si alguien está interesado a tener algún tipo de coaching con Frank Suárez. Tiene un nombre de un especie de médico que falleció, Frank Suárez. No sé si ustedes lo han visto en YouTube, que yo lo seguía mucho. Era un señor muy sabio y que falleció lamentablemente. Y bueno, él se llama Frank Suárez, pero obviamente es otra persona. Sigue vivo todavía. Entonces, bueno, comenzando. Ya está en línea. Frank, ¿nos escuchas? Hola, hola. Vamos a ponerle volumen a la computadora y por ahí ya se nos está conectando Frank Suárez. A ver, por aquí que yo mandé. Y bueno, mientras tanto, pues se habla de que la edad adulta empieza como de los 18 a 60 años. Pero también vi por allí un dato muy, muy, muy interesante. Ay, aquí lo tengo. Que hablaba de que había tres características en lo que es la etapa adulta, porque se empieza, es como un fruto verde, ¿no? Que se puede, como el manguito verde, se puede cortar y se puede comer, ¿no? Claro. Ahora, si se pudre, no, porque ya no, pero va pasando una etapa y ese manguito verde es la etapa adulta, y pues que tiene la edad que va, decía, de 18 a 24 años, que es cuando todavía se le dice niños. Frank, cuando nos escuches, nos hablas. No escuchamos nada todavía. No escuchamos. Necesitamos más volumen. Necesitamos más volumen. Más volumen del... ¿Colgó? Ok, entonces... aquí tenemos... Sí, fue una fallita técnica por acá. Vamos a ponerle aquí. Es al otro número. Y bueno, entonces
Es que estoy hablando y haciendo. Y a veces a uno se le... No sé ustedes cómo son para multitask. Sí, mientras se conectan, vamos a seguir con el tema hablando. ¿Y qué tal si podemos explorar un poquito más lo que es la etapa adulta en cuanto a los cambios que van sufriendo, que vamos sufriendo unos como hombres? Yo te voy a decir como hombres, a cómo van sufriendo los cambios, la mentalidad, la psicología, inclusive también las cargas y las cosas que nos van orillando a la madurez para realmente sentirnos adultos. Entonces, podemos tener una pequeña charla referente a todas las a diferentes, los bemoles, las situaciones que estamos tratando para poder sacar adelante lo que es la etapa adulta, porque hay que entender una cosa, ¿eh? La etapa adulta hay que saberla llevar. Y es la etapa, siento yo, y perdón que sí, 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 no, es que estamos conversando, Siento que es de la etapa más complicada del humano. Es la más larga también. Y la más complicada, porque aquí voy a hablar exclusivamente como hombre, yo no puedo saber cuál es los sentidos de la mujer, pero no sé si tú, Carlos, estarás de acuerdo conmigo, que la etapa adulta en los hombres es cuando realmente se viene a complicarnos la vida. ¿Por qué? Porque se vienen las responsabilidades en cuanto a tener el deseo de hacer una familia. Porque eso se desarrolla, es un deseo que se desarrolla ya en la etapa adulta. Pues sí, pero vos estás hablando de la etapa moral, porque la etapa física, cuando tu cuerpo tiene ciertas etapas que empiezas a cambiar de voz, sí. El hombre especialmente, el hombre que tiene que cambiar, que ya le sale hasta la manzanita, yo se le voy a uno los ojos y toda ronca. Esa es la etapa física, ¿me entendés? Que aquí cambia mucho con el alimento, porque aquí vos miras personas de 15 años que ya tienen un cuerpo de adulto, pero la mente es la que más trabajo bueno, tiene. Bueno, precisamente por lo que te decía yo, exacto, la mentalidad. Porque entonces el adulto, ¿realmente es el que está ya responsable o es el adulto ya solo porque está grande? Porque ese ahí es el punto. Problema. La madurez. La cosa es que yo veo que la cuestión, y estaba viendo algunos datos, yo también preparándome un poco con lo del programa, viendo que realmente la edad no necesariamente viene acompañado con la psicología, con tu crecimiento mental. Y es allí donde realmente se pone a prueba si usted es un adulto o no. Porque, y con todo respeto para aquellas personas que nos están escuchando, cada uno tiene el derecho de ser como quiera. No estamos juzgando absolutamente a nadie. Bueno, también va el aspecto cultural. Porque vamos a ver, depende de la cultura, hay más madurez, pienso yo. No, bueno, pero miren los judíos. Desde chiquitos ya se sienten hombres, se aprenden. Okay. Oh, excelente, excelente. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Frank, ¿estás allí? Sí, sí. Si me bajan un poco la música de fondo del programa para poder escuchar a Frank. Frank, perfecto, ¿nos escuchas? Sí, sí, les escucho. Buenas noches. Buenas noches, Frank. Te estamos esperando. Aquí tenemos a Manuel y a Carlos. Y pues estamos hablando sobre el tema en los minutitos que nos puedas regalar sobre la etapa adulta. Y estábamos aquí hablando sobre la madurez que puede haber en el individuo cuando se va a desarrollar como adulto. Y que no solamente decía aquí, uno decía una cosa y también otro aportaba otra, de que no es solamente que llegan a grande y les toca hacer lo que les toca hacer porque está grande, pero no significa tiene que ser maduro. ¿Qué nos puedes decir tú como psicólogo en el aspecto de la edad adulta, sabiendo de que vienen bagajes de la niñez, etcétera? Pero ¿qué nos puedes decir cuál es la parte más difícil del ser humano cuando llega a ser adulto? Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Saludos a todos los que nos escuchan. En primer lugar, hay que ubicar algo que es importante, un dato, que una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad psicológica y la madurez. Podemos encontrar una persona de una edad cronológica de 40 años, pero en realidad puede llegar a tener una madurez de 25 años. Entonces pudiéramos colocar como en entredicho o cuestionar si la persona es lo suficientemente adulta o madura para la etapa que está viviendo, ¿verdad? ¿Y a qué se debe esa falta de madurez, que se dice falta de madurez? Sí, bueno,
Puede obedecer a muchísimas cosas. Puede, en primer lugar, pudiera ser, por las menos comunes, pueden ser temas de desarrollo cognitivo. Una persona que a lo mejor tenga algún retardo, alguna persona que no tenga un desarrollo biológico normal. Otra razón puede ser que a lo mejor no haya recibido una educación académica lo suficiente como para que haya puesto sus destrezas y sus habilidades a producir y que la considere como una mujer, una persona madura. Otra razón puede ser que haya tenido dificultades también en su infancia, en su adolescencia, y que lo pueda llevar a ver la vida desde una óptica con muchísima inmadurez. Pueden ser esas tres razones fundamentales. Entonces, en medio del desarrollo de la persona como adulta, Frank, dinos por favor tu nombre, danos tu número de teléfono. Este programa va a quedar grabado por si alguien más adelante se quiere contactar contigo, por favor. Sí, con mucho gusto. Fran Suárez, trabajo en la parte de orientación del comportamiento como terapeuta en el área de psicología. Soy también especialista en sexología y también terapeuta de pareja. Con muchísimo gusto a la orden. Ok, excelente. ¿Y nos puedes compartir tu número por si alguien quiere ponerse en contacto contigo vía WhatsApp? Sí, yo estoy en Panamá. El código de Panamá es 507 y el celular es 6398-3909. 6398 3909. 39009. Así que si alguno lo escuchó, echen para atrás el programa, póngale compartir, póngale like, pongan sus preguntas y seguimos adelante. Entonces, con el tiempito que nos queda, Frank, gracias por estar una vez con nosotros. No va a ser la primera vez, ni no va a ser ni la primera ni la última. Sé que más adelante y te damos gracias por el apoyo. Y estábamos hablando, volviendo al tema del asunto de los adultos. ¿Qué cambios tiene que tener un adulto en medio de esta etapa? Yo le decía aquí a los muchachos que es como un mango, que el mango se pone verde, no espero que no sea mala palabra en otros lados, No. se pone verde y empieza a madurar, pero si se pudre ya pasó, pero llega una etapa que se espera ciertas cosas de la persona, como casarse, tener hijos, trabajar, desarrollar una carrera, pero el background o la ¿cómo se diría? Lo que tiene es cómo se formó ese ser adulto, es lo que influye en cómo esa persona va a lograr sus metas, o si tuvo de repente una mala niñez, puede salir adelante, puede buscar ayuda para salir adelante a pesar de lo que tuvo que pasar hasta que le tocó llegar adulto. Sí, claro, definitivamente la situación puede ser multifactorial porque en realidad cada persona vive una historia de vida distinta y también puede tener como indicadores de madurez o de indicadores de inmadurez. Yo creo que es importante resaltar que la sociedad también nos coloca en una posición de quién es un adulto y quién no. Hay personas que dicen que, bueno, un adulto es aquella persona que logra graduarse en la universidad, que logra independizarse económicamente, que logra tener un proyecto familiar, que logra salir adelante, que logra tener una autonomía económica que le permita subsistir y que le permita cumplir su sueño. Eso pudiéramos decirlo como indicadores claros para indicar que la persona es madura. Pero a lo mejor hay personas que se van por otra línea y que dicen, no, para mí mi éxito es mi paz interior, para mí mi éxito es dedicarme a ayudar a otras personas, después que me gradué de la universidad me quedé soltera, me quedé soltero, dediqué mi vida a hacer otras cosas, he dedicado mi vida a mis sueños, etcétera. O sea, no necesariamente tenemos que cumplir con unos cánones, con unos estereotipos que se establecen socialmente, porque en realidad, si lo hablamos, hay culturas, por ejemplo, indígenas que todavía existen en muchos países, donde en realidad todos esos prototipos o estereotipos o indicadores que hablamos socialmente a nivel occidental y en muchos países capitalistas, en realidad
no son los objetivos de un adulto, por ejemplo, en una cultura indígena. En una cultura indígena lo mejor es enseñar no sé, todas las tradiciones culturales de su etnia, etcétera, y para ellos eso es la madurez y Entonces punto. el concepto Entonces, va basado en lo que la cultura de donde el individuo se está rodeando. claro, sí, por supuesto. Entonces, yo creo que quizás ha habido, no me atrevería a decir que hay pocos estudios, pero sí hemos dejado que los estudios que hayamos hecho nos hemos concentrado más en el niño y en el adolescente, pero cuando llegamos al adulto como que ya lo abandonamos, Exacto. incluso al adulto mayor. Y al adulto también hay que estudiarlo porque el adulto viene sufriendo muchísimos cambios y mucho más en esta nueva generación, este mundo globalizado donde todos los cambios son súper acelerados, donde las expectativas cambian, donde un trabajo que funcionaba hace 10 años y que la gente se graduaba para ser, por ejemplo, bibliotecólogo, ahora el bibliotecólogo no va a poder tener trabajo porque esa va a ser una profesión que va a desaparecer y entonces ese adulto puede llegar a quedar frustrado porque, bueno, porque su vida cambió de manera acelerada sin darse cuenta. Me llamó la Entonces, atención. Ajá, sí, perdón. no te quiero interrumpir, pero te tengo que interrumpir porque sé que tu tiempo está limitadito, pero si nos puedes decir en unas cuantas palabras, porque dijiste algo que me llamó mucho la atención, Frank, que se le presta mucha atención a los niños, a los adolescentes, pero al adulto no, como que cuando llegaste adulto ya no necesitas ayudas, nada más que estés bien, bien, bien dañado, pero se necesita ayuda. Y ¿cómo una persona puede hacer eso? Lectura, autoayuda, no sé. Sí, por supuesto, lo principal es que la persona tenga esa capacidad de discernimiento para darse cuenta de las cosas en las cuales está fallando, reconocer sus debilidades, también por supuesto reconocer la fortaleza y que le permita darse cuenta que en su vida necesita poner al día algunas cosas que le permitan sentirse mejor, que le permita trabajar sus debilidades, sus limitaciones, aquellos defectos que no le permiten crecer, madurar, sentirse a gusto. La persona, el adulto, tiene esa capacidad porque de hecho quizás a nivel del desarrollo cognitivo de un niño, el niño no tiene esa capacidad de abstracción. El adolescente la va desarrollando, pero el adulto ya la tiene como para comprender y trascender más allá de lo que le puede estar pasando, de las razones que lo están llevando a sentirse así, por qué se siente así. Entonces, el adulto tiene la capacidad para hacerlo, pero no todo el mundo tiene la disposición emocional y allí intervienen otras cosas que pueden ser de tipo psicológicas. Por ejemplo, una persona deprimida es una persona que difícilmente pudiera plantearse alternativas de una visión de la vida futura, de hacer un proyecto de vida, de empezar a iniciar un proyecto que le permita cambiar sus ingresos y mejorar su estilo de vida. Porque, bueno, sencillamente está deprimida. Entonces, como adulto, si no recibe el apoyo terapéutico o el acompañamiento psicológico, o una persona que por lo menos lo ayude, su pareja, su familia, Eso es. sus hijos, difícilmente van a poder salir adelante para solventar esa situación. Entonces, creo que depende de un grupo humano que pueda estar acompañando a ese adulto, lo que están haciendo ustedes en estos programas maravillosos, que son pequeños insumos que ayudan pues a las personas a darse cuenta de que Correcto. pueden cambiarlo, pero en algunas circunstancias esos adultos también necesitan ayuda. Correcto. Pareciera que como que ya eres adulto y ya se te suprimen las ayudas y los apoyos porque ya no lo puede, no lo necesitas. Y no, el adulto también necesita recibir ese apoyo porque constantemente puede estar sufriendo, por supuesto, los ataques o todas aquellas situaciones que pueda depararle la vida, pues. Bueno, te agradecemos mucho tu participación, Frank. No sé, chicos, si ustedes pueden hacer una pregunta. No sé cómo está tu tiempo, pero realmente no había dicho que hasta las 7:30. Puedo unos minutitos más. Hablé con mi pacientita para que me esperara, entonces puedo regalar unos minutitos más. Sí, tiene alguna Excelente. pregunta. Sí, Manuel. Sí, te saludo, Frank, Manuel, para servirte. Sabes que, Con mucho gusto. tanto gusto. Mira, la cuestión de lo que tú habías dicho
El adulto también sufre de depresión. Y probablemente, como tú dijiste, igualmente los adultos son los que menos se cuidan porque se supone que son los que tienen que resolver. Y yo Correcto. estoy hablando ahorita en cuestión de varones o de mujeres, aquellas que tienen la economía encima, ¿verdad? Se Correcto. supone que Sí. se les dice, ustedes son los que tienen que resolver para los que a los que están soportando. En ocasiones hay, vamos, no se les permite, la sociedad no les permite que esos adultos entren en depresión o que tengan malas rachas, porque simplemente son a veces hasta juzgados. Porque cuántas veces no hemos escuchado a Fran decir, no, es que fulano de tal es un huevonazo, porque no se ve que salga adelante sin ver el trasfondo de que tal vez esté pasando por una gran depresión. Y como tú lo aclaraste ahorita, no es nada sencillo. ¿Nos podrías ampliar un poquitito más sobre eso? Sí, de hecho, bueno, a lo mejor hasta pudiéramos hacer un trabajo de un programa sobre depresión, Claro. que es súper válido y que también muchas personas viven esa situación actualmente. Importante aclarar que el trastorno de la depresión es algo que puede estar presente tanto en niños como adolescentes como adultos y también en adultos mayores, o sea, en cualquier etapa de la vida, porque es una condición producto también de que afecta a nivel neurológico, a nivel conductual, a nivel cognitivo, en todas las ramas que comprende las dimensiones humanas. Entonces, es bien complejo esto, es muy complejo. Hay una frase de Gabriel García Márquez que dice, la edad no es la que se tiene, sino la que se siente. Correcto. Y repito, sí, la edad no es la que se tiene, sino la que se siente. Y hay personas que deprimidas que se pueden sentir, que pueden tener 40 años y se sienten de 80 años, que se sienten que su vida ya no tiene Que ya sentido, que su acabó. vida ya está. ¿Perdón? Que su edad ya, que su vida ya acabó. Llegué a tal edad, ya no sirvo y todavía. Así es, así es. Entonces, Eso producto es de esa misma depresión. depresión que puedan estar viviendo, y que les puede afectar. Un adulto con depresión es peligrosísimo, así Wow. como un niño también con trastorno de déficit de atención. O sea, el adulto también con depresión salpica considerablemente también y afecta considerablemente su núcleo familiar. El adulto con depresión afecta a la dinámica laboral de su empresa, afecta a su vida en pareja, afecta a la relación con sus hijos y afecta, por supuesto, su vida personal. O sea, y yo creo que en el mundo los gobiernos, todos los que trabajamos en el área de salud deberíamos prestar muchísima atención a esto, al tema de la salud mental, porque creo que en la medida que tengamos más salud mental y más adultos sanos, en esa medida vamos a tener una sociedad más consciente, una sociedad más armónica, una sociedad que permite que podamos convivir, por supuesto, en sana paz. Y has mencionado algo allí, Frank. Has mencionado algo allí, no sé qué opina Carlos, pero decía que Frank, que una persona con problemas depresivos, y me pongo a pensar qué fortaleza trae de atrás. Si eso fue un niño muy sufrido, una niña muy sufrida con una baja autoestima y le pasa un choque, porque siempre va a pasar en la vida, nos van a chocar, nos vamos a caer. Pero si ya venimos, como dicen en el país, enclencles, debiluchos, nos va a pegar más duro. Entonces, aceptar y reconocer por lo que se está pasando, porque si no, ese adulto, esa mamá, pues le toca hacerse, si es mujer, le toca hacerse macho men, si es mujer, trata de hacerse macho, porque tienes que ser fuerte, si es hombre, tiene que ser todavía más macho, porque no te puedes quedar, porque no puedes actuar como un niño, pero entonces afecta a todo lo alrededor. Entonces, Sí. y buscar la ayuda y, ay, mira que. No, a veces hay amistades que también pueden ayudar muchísimo si son amistades sabias o Bueno, amistades que pueden hundir. Fran, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo pienso que el adulto varón, hombre, es más complicado para que Se abra. aceptemos decir, no, es que necesitamos ayuda psicológica. Uno siempre quiere llevarlas de mandar. Así es uno. Se lo ven como una debilidad. Es que las mujeres se dedican más a platicar. Cuando habla,
la persona, ella se desahoga y ustedes por eso tienen esa ventaja, o sea, sobre el hombre. Al hablar ustedes, tanto, la, o sea, que los hombres hablan menos que las mujeres. Claro. A veces lo que nos diga profesional. ¿Verdad, Frank? Disculpa que te dejamos en el aire. ¿Qué pasa con un hombre que habla poco o un hombre que habla mucho? O un hombre que a lo mejor no quiere hablar. O un hombre que no quiere hablar. Sí, hay una naturaleza que incluso ha sido investigada, que la mujer habla 3 veces más que el hombre. Y eso es algo, un patrón definitivamente femenino y un patrón totalmente masculino. Mm. Sin embargo, hay formas de expresión. Otra cosa es que lo que acaban de decir ustedes es muy interesante y es así. El varón tiene como ese rol de que yo puedo, mm-hmm, yo soy el hombre de la casa, yo necesito resolver mis cosas por mí mismo, no necesito apoyo terapéutico. De hecho, a nivel de estadísticas, por lo menos mis estadísticas, las que yo pudiera llevar, el 75% de las consultas son de mujeres y el 25% de varones. Uh-huh. Entonces, para que observemos cómo el hombre es mucho más cerrado también por temas incluso culturales, o decir que él puede y que no se va a dejar ayudar, la mujer, bueno, tiene más apertura, tiene más sensibilidad, tiene mayor capacidad de reconocer sus cosas y también de corregir las cosas para mejorar. Pero bueno, es cuestión también de que veamos el proceso de crianza que tenga esa persona como para saber quién va a estar como más dispuesto a atender y atacar esos problemas a futuro. Y sería otro tema que incluso se pudiera abordar en estos espacios tan maravillosos que tienen ustedes, que tiene que ver con las heridas de la infancia. Heridas de la infancia. Las heridas de la infancia, uh-huh, los tipos de apego, el apego ansioso, el apego inseguro, el apego seguro, el apego evitativo, todo eso que hace que después consigamos un adulto con estos problemas y que esos problemas de ese adulto impacten en la sociedad, impacten en la empresa donde trabajan, impacten en la relación con sus hijos. Increíble. Pero yo, sí, quisiera dar como una idea de cierre, una idea de cierre. Acá, porque ya se sí te acabó el tiempito. Tengo que ir, pero perfecto. Gusto, en otro momento. Sí. Una idea de cierre es que hay que brindarle apoyo al adulto. El adulto es importantísimo porque el adulto está impactando en muchas áreas importantes de la vida. Y si no atendemos al adulto, podemos seguir creando un efecto dominó que es muy nocivo, porque ese adulto deprimido, ese adulto frustrado, ese adulto que no sabe manejar sus emociones, ese adulto que tiene problemas importantes en su vida, si no logra canalizar bien todo y el abordaje de esos problemas que tiene, los va a vaciar también sobre sus hijos y sobre las personas, las nuevas generaciones. Entonces, correcto, empezamos a tener un efecto de nunca acabar, o sea, nunca va a ocurrir ningún tipo de correctivo, porque entonces me estás contaminando también a las generaciones que vienen, a tus hijos, y cuando venimos a ver tenemos que volver a atender a ese adolescente que cuando llegue a ser adulto también va a tener problemas. Entonces, es un trabajo por supuesto integral, que hay que atender todas las etapas. Yo sé que en este programa se ha dedicado el papel al adulto, que es importante, pero por supuesto es importantísimo atender todas las etapas totalmente de la vida. Totalmente, estamos en esta parte ahorita con los adultos, y pues te damos gracias por haber participado. Y cierro con una pregunta, donde me decía una dama que a las mujeres no se nos permite enfermarnos, a sentirnos cansadas, a pedir ayuda, se paraliza el entorno cuando una mujer se enferma, los hijos, porque todo el mundo depende de la mujer, o sea que también está el otro aspecto, sí, de la mujer. Sí, sí. Y entonces eso es como dice el tema, cancha larga para tocar. Pero te damos gracias, Frank, por haber estado con nosotros. Sé que la gente pues lo ha disfrutado mucho. Sí, claro. Muchísimas gracias por tu participación y estamos en contacto. Y primero Dios, la próxima vez va a ser video. Haremos Zoom, haremos algo para que la gente te cuando pueda ver. Lo hacemos un poquito más planificado y así yo voy a disponer del tiempo para ustedes. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Mucho gusto, Frank. Gracias, feliz noche. Igual, feliz noche. Muy bien. Muchas gracias por todo. Bueno, es muy interesante lo que se estuvo hablando. Tal, Entonces tenemos un plato aquí, tenemos un buffet de problemas. Sí, no, mira, hay una cosa que, si me permiten, por supuesto. Y yo pienso que sí deberíamos enfatizar bastante en la cuestión de que tenemos que ser... Mire, vamos a hacer una cosa. Querida radio oyente,
Querido radio oyente. Es lo que iba a decir, querido radio oyente y querida radio oyente. Lo que pasa es de que simplemente yo quisiera que nosotros nos humanizáramos un poco y los que nos están escuchando ahí, que pudiera tener impacto las palabras que están saliendo de un profesional y que estamos ahorita abordando en este tema en este programa de Conversando, en cuanto muchas veces la persona que está en la casa, y no voy a decir sexo porque a veces hay hombres amos de casa también, que se quedan y la mujer es la que trabaja. Correcto. Ya ahorita en la actualidad los roles han cambiado bastante Correcto. y a veces no se considera a la persona que está llevando en sus hombros la cuestión de la economía. Para nosotros, yo le digo, Tami, para el hombre, para nosotros está intrínseco, o sea, es parte de nosotros ser proveedores y sí nos genera angustia cuando vemos que se están acumulando los biles y que simplemente no le podemos dar o estamos batallando para sacar todas esas cuestiones de la economía. A ver, Carlos, habla. Porque ese Carlos ya parece que lo trajimos aquí nomás de monito. No, hombre. No, sí. Pero antes que nada, si usted tiene alguna pregunta o algo, llámenos al 225-261-2837. Aquí Sí, estamos con las claro. líneas abiertas para que usted nos llame con sus preguntas o si tiene algún tema, pues también. Pero no, lo que estaba viendo también es que esto es una cosa de dos vías, tanto el hombre como la mujer. Todo tiene que. Estábamos hablando de que en unas culturas les enseñan unas cosas a los hijos, por ejemplo, los chinos, los musulmanes, los árabes, todos tienen cada quien su forma de enseñarle a los hijos. Pero el problema empieza en el hogar. Si en el hogar no te enseñan desde chiquito a ayudar con los quehaceres, porque ese es el problema que tenemos, especialmente el latino, en lo que yo me he fijado, que el hombre llega a la casa. Ah, yo doy el dinero aquí, a mí no me tienen que decir nada, a mí déjenme en paz viendo mi televisión y se acabó el asunto. Y la mujer es la que tiene que hacer la comida, tiene que atender los niños, atender las tareas. No hay ayuda de parte del hombre en ese sentido. Por eso es que la mujer se siente muchas veces frustrada en ese sentido. Y por eso es de que ellas siempre andan diciendo, no, que él no me oye, que no me entiende, que no sé qué. Pero Y también, los psicólogos hasta el tronco de trabajo, ¿no? pero ahí va la otra cosa también. Como ella está enojada con el hombre, cuando el hombre llega con algún problema y se lo quiere comunicar a la mujer, ella ni caso le hace. Entonces, ¿qué hace el otro? A chupar, que con los amigos, A o sea, tomar. a tomar licor, pues a Sí. chupar le decimos en Guatemala, a Sí. andar poniéndose borracho, o a las drogas, o sea, lo que sea, porque él busca quien lo escuche. Porque cuando estás un borracho, vos te pones a ver y solo es platicando y platicando y platicando con los hombres. Entonces, porque no tiene ese oído en la casa. Pero también él ha puesto mal el zapato. Pues, o sea, también no es que solo sea la culpa de él. Por eso te digo que es de Es de dos doble, vías. y es de todo doble. viene en el buen ejemplo. En el buen ejemplo, porque cuando ve esa mujer que hace y después termina la relación, entonces la mujer que dejó quizás carrera si la tenía, o quizás no estudió, o no Exacto. continuó, le toca empezar de cero, o si la mujer dejó algo, o sea, es una gama de situaciones que se viven en la vida adulta. También el hecho de, aquí dice Damaris, así mero es Carlos Kosich, de ese 261-2837 para llamadas o para mensajes de textos 225-678-2485 y aprovechamos la oportunidad. Comparte este programa. Le puede servir a usted, le puede servir a un amigo, a una amiga, a un familiar. Hay una paleta que dice share. Póngale y haga clic y lo comparte con diferentes personas. Denos sus likes, denos sus corazoncitos, pongan los deditos y compartamos este programa. Porque, como nos decía Fran, estos programas son buenos. Se hacen con el propósito de hacer un aporte a la comunidad. Todo lo que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo por amor al arte de comunicar. Eso es literalmente, por amor al arte de comunicar. Y aprovecho para mandar un saludo, para recordarles que tenemos un patrocinador. Ya tenemos patrocinador. Un patrocinador es Rules of the Road, es una escuela de manejo. Y por ahí van a estar viendo los anuncios de Rules of the Road, escuela de manejo para jóvenes que van desde los
17, 16 años para arriba, ya pueden tomar sus clases de manejo. Para los adultos también, clases de manejo. Si usted tiene su permiso de trabajo, residencia, su Social Security, saca su tarjeta de permiso para manejar y va y toma sus clases de manejo en esta escuela donde le enseñan. Entonces, muy interesante, después se va a estar hablando de eso, pero todo patrocinado por la escuela Rules of the Rogue. Entonces, perdona por interrumpir, Carlos, pero sí, estábamos con esta situación de la situación del adulto, que es la etapa más larga. La etapa más larga que abordamos. La más dura, la más caliente, como el verano. Si te das cuenta, hay una cosa que es muy importante. Es la etapa más larga y es la etapa donde se desemboca todo. Porque recordamos, ya vimos la etapa de la niñez, donde viene el aprendizaje, donde viene se van asentando las bases. Uh-huh. Ya vimos la etapa de la adolescencia, donde se cometen toda clase de tonterías porque está uno experimentando para poder llegar a lo que estamos ahorita. Correcto. Como usted, señor Carlos Kosich, como usted, señora Tamara, como su servidor, que ya somos adultos plenos y estamos viviendo la etapa más importante de nuestras vidas. Porque aquí es donde realmente vamos a definir ¿cómo vamos a terminar? Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Porque a todo mundo le toca terminar. Algunos antes, otros después. Otros después, pero es una realidad de la vida. Entonces, pensar en llegar a viejo es... Pero te voy a contar una cosa. A mí lo que me ayudó mucho, porque yo cuando estuve joven, yo crecí en un hogar muy... Que no separado. Había nada. O sea, mi papá y mi mamá nunca se conocieron. Uh-huh. Y estábamos entonces... Yo crecí con aquel... Mi papá era muy, muy estricto, muy rígido. Con todo era regaños y gritos y todo. Entonces yo crecí en ese ambiente así, muy, muy estresado. O sea, que nunca estaba tranquilo. Pues una vez me robaron un reloj que mi papá me había regalado. Padre de la gloria. Va, imagínate. Por ese dichoso reloj, yo fui a la farmacia porque no quería que me regañara. A comprar veneno para... Yo tenía 15 años. No me digas, porque ¿qué dijiste? ¿Más vale? No, dije yo, que me regañe este hombre. No, prefiero estar muerto. Y fui a la farmacia. Y mira, yo no sé qué cara me vio el farmacéutico que me dijo, no, aquí no vendemos de eso. Me dijo. Bendito. Porque yo lo vi que el hombre se me quedó viendo y no me dio nada. Uh-huh. Y gracias a Dios no lo hice. Pero, o sea, yo ya traía todo eso de arrastrándolo en mi juventud, lo vine arrastrando ya cuando llegué a grande, pues, porque no podía decir yo que era adulto. ¿Ah? Bueno, ¿me permitirías hacerle una pregunta al señor Kosich en cuestión de lo que nos acabas de platicar, Carlos? Claro. Aquellas personas que tuvieron ese padre recio, que era más bien como un juez. Uh-huh. Que era que pasaba algo y lo juzgaba inmediatamente. Un tirano, sí. ¿Qué es lo que tú... tú viviste esa etapa. Sí. Tuvo un impacto en ti. Claro. ¿Qué es lo que tú le dirías ahorita a los padres actuales que han tenido secuelas de esos padres? Yo no podría decir padres abusadores, porque lamentablemente atrás de tu papá... Uh-huh. Hubo alguien que lo educó para que fuera así. Es una cadena. El problema es de que ellos creen de que te están enseñando. Correcto. Porque pero la enseñanza que te están dando no es la correcta. No es la correcta. Porque en cuanto yo me liberé de la casa a los 18 años, como es la constitución que le manda a uno decir que a los 18 años ya uno es adulto, entonces yo me volví borracho, drogadicto, nunca llegaba a la casa, ya no les hacía caso a nadie, yo era muy rebelde. Entonces, si ellos están con esto y miran que su hijo está pequeño y desobediente, no pone atención en clase, tiene malas notas, esos son signos de que él no está contento en la casa. Y esto, esto me recuerda algo que dijo la pastora Ligia, que cuando no se le da amor, es disciplina sin amor. Y ahí viene, porque si hubiera habido amor... Se le habla al niño, se le dice, hiciste esto, el niño no tiene miedo, obedece. Exacto. En amor, no por temor. Y cuando Carlos decía eso, me acordé el caso de un anciano, Dios lo tenga en la gloria, que él sufría mucho y cuando me contaba, él me decía que su hermanito, y era un anciano de 80 y pico años, y se acordaba que su hermanito se había suicidado, se había tomado gasolina por miedo al papá. ¿Viste? Y a él le tocó ver cómo su hermano se incendiaba y su madre quedó mal de la mente, y él le agarró mucho odio a su papá, y era un señor de 80,
veintipico de años, que eso le tenía no importa, odio a su papá, porque eso lo marcó para siempre. Entonces, como decía en aquel programa, recuerdo, y que también lo mencionó Frank, todas estas situaciones causan heridas. Son secuelas, heridas, son secuelas, apegos. Si alguien se te desapegó de tu vida en un momento difícil, te crea apegos. ¿Por qué? Porque estás buscando llenar ese vacío. Entonces viene este adulto con una gama de... con un cofrecito lleno de tesoritos, para no decir venenos, y se encuentra con una persona que... hablando en el aspecto o en un trabajo, en amistades, y entonces resulta que a otra persona le gusta ayudar. Entonces ahí se atraen como imanes. Entonces la persona queriendo ayudar y la otra persona hasta que lo asfixia. Entonces es tan importante, como nos decía hace un rato Frank, tener el discernimiento. Pero ¿cuándo se tiene ese discernimiento? Cuando, yo no sé, cuando naciste con una sabiduría de lo alto, porque hay gente que nació con eso. Sí, hay gente que es inocente y no discierne hasta que llega un despertar. Sí, lamentablemente, recordemos que precisamente para eso son las etapas que naturalmente tenemos. Uh-huh. Pero si te toca a ti vivir. Te toca. O sea, sí. Tú como niño, ¿qué podías hacer, Carlos? No, olvídate. O sea, estaba. Afortunadamente... Y tuvo secuelas y tuvo heridas que tú has sabido reconocer y has hecho todo lo posible por resarcir, por sanar, por perdonar. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que tenías a alguien también a quien cuidar y a quien guiar. No. A ver, platícanos. No fue así, porque la cosa fue que yo vengo... Uh-huh. Y aprendí a perdonar a mi papá. Y aprendí a perdonar todo esto. Bueno. Porque a mi hijo me pasó lo mismo. O sea, él, cuando estaba pequeño, él empezó a hacerme las mismas cosas que yo hacía cuando era pequeño. Me escondía las cosas. Hacía de cuenta y caso que me estaba viendo yo en él. Entonces dije, no. Yo no quiero que se termine como yo terminé. Okay. Entonces tuve que cambiar. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Porque yo ya había aceptado a Cristo. Cuando acepté a Cristo y empecé a dejar que Él me guiara por medio de su palabra, leyendo su palabra y tratándola de entender, porque muchas veces solo la leemos y no la entendemos, ahí empecé yo a ver. Yo antes no te podía platicar de esas cosas. Claro. Tenía miedo, tenía vergüenza, no. Pero ahora no me importa, porque yo sé que hay gente que está pasando por estos motivos y hay una solución. Y él me fue enseñando y todavía me está enseñando cómo lidiar con estos problemas. Sí, mira, pero todas estas cosas son tan importantes porque tenemos que aferrarnos a algo. Uh-huh. Ahorita estamos viendo el área de un psicólogo, el punto de vista de un psicólogo. Exacto. Pero también nos decía algo que era muy, muy parecido. Tenemos que empezar a limpiarnos y para eso tenemos que aferrarnos a algo y tenemos que vaciar lo que está adentro. Así es. Pero, fíjate. A ver. Eso es lo que me pasó, porque yo llegué a la universidad. Uh-huh. Cuando ya llegué a los 18 años, a los 18 entré a la U. Ahí tenés que hacer, para el examen de inscripción, tenés que sacar un examen psicológico. Uh-huh. Y el psicólogo, ¿sabes qué me dijo? Vos estás mal, me dijo, vos necesitas terapia. Ay, me tú, dijo, tú estás, ¿qué te dijo? Tú estás del otro lado. Vos estás hecho garra, me dijo. Entonces, mira, un paso de la locura. ¿Y qué pasó? Tomé la terapia con ella, pero la tomé para que pasara el examen y para poder entrar a la universidad. En cambio, cuando ya tengo a Cristo en el corazón, ahora la busco, pero para mejorar, no para pasar el examen. Ahí es la diferencia que yo he notado en mi vida con eso. Mira, y me ha funcionado. Y este es el punto donde el amor de Dios cura muchas cosas, pero Dios no nos va a hacer de una vez con cloro, no, sí, pero son etapas. Lo que pasa es que tenemos que entender una cosa, tenemos que darnos cuenta y aferrarnos a algo. Exacto. Porque si no nos vamos a ir al otro extremo de decir, ¿a cuántas personas van? Y con todo respeto lo digo esto a todos los radioyentes, y yo no queremos ahondar mucho en esto, pero andan de religión en religión, de iglesia en iglesia, buscando lo que ya está a la mano, pero no es porque usted no vaya a buscar la ayuda de Dios, a un centro, a un lugar, a una iglesia, y no esté allí, sino que simplemente usted no ha dispuesto su corazón a vaciar o su mente, su corazón, y decir, ok, aquí va todo, ahí está, y necesitamos tronar todo esto y empezar de cero. Dios es un caballero, porque uno puede decirle, bueno, esta parte sí, pero esta no. Exacto. O esta no la sé, entonces pide a Dios, ¿dónde? Porque a veces ni le pedimos a Dios. Si tú le
pides a Dios, Dios mío, revélame, créeme que Él te va a revelar. Él te va a mandar una persona, te va a mandar una situación que va a ser como un espejito, que dice, espejito, espejito. Entonces ese eres tranquila, tú. Felicita. Entonces, ay, ay, ay. Pero mire, para no, no desviarnos tanto del tema, ya que ya queda muy poco tiempo, Tamara, ya quedan, y usted me disculpará. Minutitos. Que le quite la palabra. Estamos en conversando, aquí estamos conversando. Sí, pues vamos a alargarnos unos 15 minutos, unos 20 más. No, no, porque de allá nos cortan. Ahí nos salen el pelo, no, 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 y nos quedan dos pero minutitos. Pero mira, podemos cerrar y entender algo. Sí. La etapa adulta, y podemos resumir, la etapa adulta es la etapa más larga, la más complicada. La más dura. Donde empezamos a aprender que tenemos que resolver qué es lo que Exacto. va a pasar, resolver nuestra vida. Sí. Porque aquí ya no hay dónde esconderse, como usted decía, Carlos. Ah. Ya no aquí hay, no hay dónde esconderse. La etapa más dura, más difícil, pero yo les voy a decir una cosa, compañeros. Es la más bonita que hay. Es la más bonita, sí. Es la más bonita. Aprendes a vivir la vida. Exactamente. Porque va a llegar un momento, usted que me está escuchando ahora, escucha, va a llegar un momento en que usted va a aprender a disfrutar cada momento. Uh-huh. Y va a disfrutar la etapa de dolor que tuvo, la etapa de aprendizaje, la etapa de sabiduría, esas ganas que usted tiene, Carlos. No me van a decir que son de ganas. No, tienes razón. Son uh-huh. canas que nos van saliendo, sí, uh-huh. gracias a Dios. Uh-huh. Son canas, pero es porque hemos tenido universidad, uh-huh. maestría y doctorado. Yo los resumiría como la etapa adulta es la etapa de las alegrías, de las tristezas, de los duelos, de los nacimientos, de las despedidas, de las bienvenidas. Es una etapa, es un verano lleno de luz, lleno de sol, que a veces quema, pero que también nos ayuda a crecer cuando vienen las lluvias. Es una etapa hermosa, la etapa adulta, una etapa de muchos retos, donde no queda otra más que echar para adelante, donde tienes que lidiar con tu pasado para forjar para tu futuro. Pero si tú me estás escuchando y estás pasando por depresión, número uno, busca ayuda. Si alguien te dice algo malo, no te lo creas. Arrodéate de gente que te diga cosas buenas. Yo conozco tanta gente, tantas mujeres especiales que tienen unas amigas más tóxicas que yo le digo, mira, con amiga como esa, mejor. Entonces, a ti, si tú sabes dar palabra de, conoces gente que da palabra de ánimo, acércate. Y si tú das palabra de ánimo, síguela dando, porque Dios es bueno y Dios te ama. Y ya cerramos dándole gracias por haber estado con nosotros en un programa de Conversando Diferente, con la compañía de Carlos Kosich, así es. Kosich. De Cabina Deportiva, que los hombres escuchen Cabina Deportiva por ahí, que se transmite ¿cuándo? De todos lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿De qué hora a qué hora? 5 a 6. De 5 a 6. Así que tuvimos un compañero acá. Un también de Radio Amor. Especial. Sí, hola, invitado hola. Especial. Otro invitado por allá por la radio, Frank Suárez. Y muchas gracias. Y digamos al final del programa. Hasta luego y gracias por estar con nosotros y por sus comentarios. Les recordamos el próximo jueves a las 7 de la noche, vemos al horario normal. Adiós.